Ante la responsabilidad de avanzar en la construcción de un país justo, equitativo e incluyente, necesitamos sanar las huellas profundas causadas por la guerra. En Colombia vivimos un momento muy especial, y es que en La Habana se están discutiendo los grandes temas del país, sobre todo del país rural, y se está llegando a una negociación para superar la guerra, una guerra fratricida de más de 50 años. Y este es un momento especial para las sociedades, a donde ese escenario de discusión, de revisión, de rectificación, de enmienda, de los grupos involucrados y de toda la sociedad, debe permitir una ventana a repensar la pedagogía de la paz, la pedagogía de los derechos humanos. Yo creo que el papel de la academia es fundamental en términos de, uno, potenciar la discusión sobre la importancia de los derechos humanos para la sostenibilidad de la paz. Los derechos humanos es la otra cara de la moneda de la paz. Una paz hay que nutrirla de contenidos, y en ese sentido las universidades como centros de discusión y de pensamiento tienen mucho que aportar para que la ciudadanía entienda que la paz son derechos. Y en ese largo camino de superar la violencia, de superar la negación, la universidad tiene el papel protagónico. No hay ninguna instancia en la sociedad tan favorable a buscar soluciones a esos problemas de una manera inteligente, de una manera apacible, con libertad, intercambiando esos conocimientos. Y en ese sentido, los estudiantes, los profesores, las directivas tienen como misión contribuir a través del conocimiento a esa solución de los problemas sociales. La licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en derechos humanos, apuesta por la reconstrucción del tejido social afectado por el conflicto armado. La licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en derechos humanos, viene trabajando hace 10 años en la construcción de un escenario de formación de maestros y maestras alrededor de la discusión y el posicionamiento de pedagogías para la paz, pedagogías para los derechos humanos y pedagogías para la diversidad. La categoría de educación comunitaria es una noción que proviene de o tiene su antecedente en la educación popular, que es todo un movimiento pedagógico político que se va generando especialmente en América Latina a partir de mediados del siglo pasado. Y aporta en el reconocimiento de los saberes populares, en el diálogo de esos saberes populares con saberes expertos, en el desarrollo de políticas públicas incluyentes, en la apropiación y empoderamiento de los grupos de base. Y entonces eso, digamos, que le da vida, que le da fortaleza a los procesos pedagógicos a nivel popular. Podríamos decir hoy que el programa de educación comunitaria, si bien reconoce la tradición de este saber y reconoce la tradición de la educación popular, también está haciendo su propio campo. Bueno, la intención en la formación de la licenciatura es como en tres grandes campos. El campo de la educación, en donde pues estamos siendo formados para ser maestros en las áreas de derechos humanos, democracia, paz y otros temas afines a la formación en, como educadores comunitarios. Y otra gran línea de investigación, que es el tema de los derechos humanos, que nos permite hacer un análisis, pues digamos, de los temas de derechos humanos en el contexto actual de posacuerdo y de paz. En un contexto como en el que nos encontramos, de posible posacuerdo, de apuestas por una paz, por unas generaciones que ya no quieren apostarle más a la guerra, sino que han apostado por la paz, creo que es importante generar estos procesos de autonomía, de empoderamiento, de exigibilidad de los derechos, de construcción de comunidad, que creo que es en últimas lo que tenemos que trabajar mucho desde la licenciatura, pero también con otras disciplinas y con otros saberes para poder construir un mejor país. Yo creo que hay varias situaciones que nos acogen, ¿no? Una es el tema de lograr posicionar un tema
a nivel nacional, que pues no está posicionado porque trabajamos dos perspectivas muy distintas, digamos del educador convencional o el licenciado que sale pues directamente a la escuela. Nosotros también tenemos una apuesta, muchos, política, por trabajar el tejido social de los procesos que ha roto el conflicto armado en las comunidades y reconstruir el tema de que las comunidades se piensen de maneras organizativas y también de exigencias políticas. Entonces, nuestra visión de los derechos humanos es una visión que le exige al Estado y a las organizaciones pues un pleno cumplimiento de los derechos humanos, no en perspectiva de que los derechos humanos son una cosa burocéntrica, una cosa dada, sino que es una construcción de los movimientos sociales, y en ese sentido pues también nos permite hacer reivindicaciones desde muchos sectores, las reivindicaciones desde los sectores más empobrecidos, las reivindicaciones desde los maestros, y así pues ir avanzando en el tema de derechos humanos, pero siempre dejando claro que no concebimos a los derechos humanos pues desde los discursos occidentales y eurocéntricos, sino los derechos humanos como movimiento y los derechos humanos como luchas de los pueblos. Al tomar en cuenta esto, lo que vamos a ver es que damos cuenta de un escenario plural que no es una disciplina ya del saber, sino que son elementos de reflexión, elementos de acción que nos llevan a mirar de otra manera el programa, a mirar de otra manera la educación en derechos humanos y a mirar de otra manera la educación popular, que en nuestro caso la hemos denominado educación comunitaria. Maestros y estudiantes de la licenciatura reflexionan la violencia desde diferentes perspectivas, con el propósito de construir propuestas pedagógicas en un escenario de posible posacuerdo, que reivindique la dignidad humana y la lucha constante por la realización de los derechos de las personas. La educación, el programa, la licenciatura, recoge este saber en su tradición. En el caso de los derechos humanos, recoge quizás esa relación entre Estado, sociedad, que es donde se da todo este debate de lo jurídico, del marco internacional, del marco nacional, del marco constitucional, ese tipo, digamos, de elementos propiamente jurídico-políticos. Pero a la vez, cuando nos insertamos en la cultura, cuando nos insertamos en los microcontextos, empiezan a emerger una serie de saberes y de líneas, sobre todo de investigación. Y ahí es donde quizás se aparece la mayor riqueza del programa. En términos de pensar el proceso de paz, creo que ahí tenemos una apuesta bien importante, y es lograr hacer entender que la paz no es solo la dejación de armas, ¿sí?, sino que trae un reto más grande, que es el que ya muchos veníamos haciendo previo a estudiar esto, y creo que más arraigado cuando dimos la opción por estudiar esto, y es que las comunidades entiendan que muchos vienen haciendo paz pues hace muchos años y mostrándonos cómo se hace realmente esos procesos de paz. A partir de estas organizaciones se puede promover o seguir promoviendo, por ejemplo, en nuestro aspecto, el aspecto comunitario, el aspecto en derechos humanos, no solo para que sea visibilizado en toda la universidad, sino la comunidad en general, a la que nosotros estamos obviamente adscritos naturalmente como licenciados, como pedagogos, para seguir construyendo obviamente nuevas pedagogías y nuevas maneras de ver a los derechos humanos, al aspecto comunitario y al aspecto pedagógico, que es un aspecto fundamental en nuestra universidad. Los escenarios en los cuales puede estar un educador comunitario, puede estar desde la educación formal, ¿sí? Entonces hay algunos y algunas que están interesadas, por ejemplo, en un trabajo de escuela, ¿sí?, una incidencia importante, puede ser desde algunas áreas específicas, como puede ser democracia, ciencias sociales, desde la ética, pero también desde un proyecto transversal que se viene trabajando en algunas escuelas, instituciones públicas y privadas. Y otros escenarios ya vienen desde la educación no formal, entonces en algunas organizaciones, en espacios barriales, en ONGs, ¿sí?, incluso en territorios que no necesariamente son la ciudad, sino también se está pensando el trabajo en zonas rurales, donde hay unas necesidades particulares. Entonces, yo creo que el campo de acción es bastante amplio.
Yo creo que el trabajo de educación en derechos humanos es inacabado y siempre estará en proceso de construcción dependiendo de las condiciones y los contextos específicos en los cuales nos encontremos. La licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos trabaja desde la perspectiva de las pedagogías críticas y la educación popular para el empoderamiento de las personas y las comunidades, con el compromiso de reconstruir el tejido social. El 26 y 27 de septiembre fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero. A los días de la desaparición, cuando quedó claro que no solo se trataba de los 43 desaparecidos, sino también de 6 jóvenes asesinados, se convocó a partir de una iniciativa de los padres y las madres de los 43 estudiantes a un esfuerzo de coordinación y solidaridad que poco a poco se fue conformando como la plataforma en solidaridad con Ayotzinapa. ¡Ayotzinapa, Guerrero! El movimiento en solidaridad con Ayotzinapa fue un movimiento muy diverso en muchas de sus expresiones, no solo en la forma como se expresó a nivel nacional, sino que se expresó a nivel internacional, pero es el reflejo de la síntesis de todas las luchas que se han venido desarrollando. Un momento conformado, movimiento conformado en su mayoría por jóvenes, eran un 80% los jóvenes que salieron a las calles en esta ocasión, pero que venían reproduciendo y reconstruyendo una relación distinta con el arte, con la propaganda, con el discurso, que también reconocía, por ejemplo, fue una pinta en el Zócalo de la Ciudad de México que decía fue el Estado, una pinta a la que le dio el sentido político al problema de la desaparición que estamos viviendo en México. Es decir, no es innegable la capacidad creativa, pero al mismo tiempo el fortalecimiento pedagógico que los movimientos sociales tienen en sí mismos, la capacidad del reconocimiento en el otro, del reconocimiento en la problemática general, pero también la posibilidad de abrir a la transformación social. Porque no es fácil entender cómo un educador o educadora comunitaria va a hacer un trabajo con víctimas o con una comunidad que en ese momento esté siendo violentada en sus derechos. Entonces, la voz de estos testimonios de esta mañana, el interés y la intención es que les mostraran rutas, les mostraran posibilidades de que así los hechos sean muy violentos y sean como muy tristes y no se vea qué se puede hacer ahí. El estudiante de la licenciatura entienda que sí puede tener un papel. Me toca estarme trasteando para lado y lado por la cuestión de las amenazas. Por ahí andaba un señor en una moto negra, sin placas, preguntando que por la mamá de los dos muchachos de los falsos positivos. Realmente la primera parte de empezar a mostrar una realidad de lo que vino ocurriendo en el municipio de Soacha fue acercarnos a los colegios y universidades y empezar a hacer como unas alertas tempranas, ya que es una sistematicidad con el mismo modus operandi en todo el país, y lo que no queríamos nosotros era que más familias se sumaran al dolor que ya nosotros teníamos. Entonces, de esta manera empezaron los diálogos, los conversatorios y los cineforos en diferentes instituciones, pero también en la gente del común, que teníamos la oportunidad en diferentes paneles poder mostrar una realidad, pero las universidades también han jugado un papel fundamental dentro de la denuncia, dentro del apoyo, donde se han hecho también marchas, galerías, documentales, películas. A partir de un caso que genera dolor, que rompe el tejido, pero que ellas lograron sobreponerse como a ese primer trauma y empezaron a buscar a sus hijos, y en la búsqueda de sus hijos empezaron a aprender todo lo referente a derechos humanos. Como muchas veces pasa, los familiares de las víctimas se empoderan, aprenden a preguntar qué fue lo que pasó con su familiar y aprenden a golpear las puertas para una ruta que los lleve a la búsqueda de la persona y a la justicia frente a lo que pasó. Creo que el apoyo fundamental para nosotros han sido esas jóvenes que le apuestan realmente a mostrar la memoria en diferentes instituciones. La Universidad Pedagógica, los chicos aportaron mucho, sobre todo
al apoyo de los chicos huérfanos y de los hermanos menores para que empezaran a asimilar la problemática que estaban pasando, y también se hicieron talleres de danza, de pintura y apoyo académico para los niños que empezaron a desmejorar. Y creemos que el arte está jugando un papel fundamental en la historia y en la memoria de cada uno de los hechos ocurridos. Es fundamental continuar ese trabajo de memoria histórica, y teniendo en cuenta la coyuntura de la paz, me parece clave el que se enfatice en procesos de reconciliación y en una, algo que algunos hemos llamado la pedagogización de los conflictos, para hacerlos abiertamente dialogables, de tal manera que se vean opciones para fomentar la articulación entre personas que piensan diferente, pero que sueñan con hacer realidad lo que decía García Márquez, el proyecto político de vivir en un país sin renunciar a nuestras diferencias. La pedagogía debe suscitar todo eso, debe hacernos críticos, debe hacernos sensibles, debe hacernos abiertos a la diferencia. Y en ese sentido, la pregunta es cómo llegar allá, cómo lograr esos objetivos. Esa pregunta, creo yo, cada persona debe sinceramente hacérselas y descubrir su camino, su propia forma de potenciar esas capacidades que tiene para ser una persona integral, una persona ética, una persona generosa, una persona basada en principios y sobre todo justa, que quiera que su sociedad, su comunidad prospere, florezca, y no simplemente que esté persiguiendo unos intereses individuales. La licenciatura en educación comunitaria tiene un potencial, y es todo el trabajo formativo, pedagógico, con comunidades en distintas partes del país. Por ejemplo, se acompañan procesos organizativos con movimientos de víctimas, con procesos étnico-raciales, de reivindicaciones desde allí, con comunidades campesinas, de enfoque de derechos de género, las luchas de las mujeres, de poblaciones excluidas. Pero también consideramos un escenario vital para el educador y la educadora comunitaria, y es la escuela. La escuela está en un entorno comunitario, tenemos es que recuperar la escuela dentro de ese entorno y dejar de ver un poco la escuela como algo marginal, cerrado, que son como las lecturas clásicas que se hacen frente a ella. Pero ahora, como egresado, lo que siento es que nosotros tenemos un gran aporte. Yo particularmente ahora estoy trabajando en una organización en la que asesoramos la construcción de la Cátedra de Paz de los colegios. Eso nos permite también tener un énfasis, aunque estamos formados como maestros, lo que hacemos es un proceso también como de formación de más maestros y de replicar algunos temas que pues los maestros en las aulas y en los colegios han tenido un poco de lado, y ahora pues esta Cátedra de Paz ha sido también una oportunidad para que nosotros desde la licenciatura vamos a hacer incidencia en esos temas. Y también pues el trabajo de gestión de recursos y de trabajo con las comunidades, pues particularmente comunidades en condición de vulnerabilidad, en trabajos como la educación popular, alfabetización, procesos de construcción de derechos desde los territorios. La licenciatura en Educación Comunitaria, con énfasis en Derechos Humanos, ha asumido el reto de formar maestros comprometidos en su pensar, sentir y hacer con la historia que transcurre. Por ello, en la escuela, la calle, la organización y la comunidad tiene lugar el educador comunitario, pues es desde allí que se reconstruye y se afirma el compromiso con un país que nos permita vivir en paz. Hablar de educación es también hablar de contextos y realidades a la cual responde un determinado tipo de educación, ¿verdad? Y quizás sin entrar más en la historia, pero sí más bien en el momento, hay un momento, el país vive un momento clave que creo que requiere de una respuesta y un reposicionamiento de la educación popular, de la educación comunitaria y de la educación en general. Es decir, no puede haber paz en este país que no cruce por los maestros y por la educación. No es que seamos los únicos responsables,
pero también somos responsables. Entonces, por eso creo yo que hay un llamado a que nosotros mismos nos consideremos esa responsabilidad y resignifiquemos nuestro trabajo para el momento y acumule, digamos, como que hagamos acopio de todo lo que tenemos y sabemos para saber qué podemos hacer ahora. ¿Hacia dónde creo yo que va a ir todo ello en perspectiva en estos 10 años del programa? Tenemos varios retos. Uno es no solamente trabajar en el aula, no solamente trabajar, digamos, la educación como una disciplina, sino trabajar un movimiento de derechos humanos. Me parece que ese es uno de los retos en un país que está, en el cual se está hablando de posconflicto. Se requiere un movimiento de derechos humanos que pase por la pedagogía. La coyuntura del posacuerdo nos lleva a trabajar desde diferentes ámbitos, empezando por el nivel personal, el nivel subjetivo, desde el cuerpo, como se estaba planteando acá, a nivel interpersonal, desde los vínculos, desde el desarrollo de vínculos a nivel familiar, a nivel escolar, a nivel profesional, a nivel comunitario, a nivel del Estado con la sociedad civil y a nivel de la participación y gestión en los procesos de políticas públicas, en los procesos de transformación de la sociedad en general. ¿Cómo logramos hacer de lo social también una pedagogía? Yo creo que aquí se ha impuesto el discurso de los medios, se ha impuesto el discurso mediático, se ha impuesto el discurso de la violencia, y a mí me parece que trabajar una pedagogía social es un reto del programa. La licenciatura ha logrado posicionar en el campo de la educación el tema de los saberes populares, barriales, campesinos. ¿Por qué? Porque la licenciatura rescata esos saberes desde la misma práctica pedagógica, que es como la columna vertebral de la licenciatura, la práctica docente comunitaria, y que le apuesta pues a construir desde esos mismos saberes, construir comunidad, es decir, construir lazos de solidaridad, de camaradería, construir desde lo colectivo. La parte investigativa tiene que ver con memoria, especialmente, en un país también donde en aras de salir de la violencia puede dejar atrás una serie de su propia crisis, llamémoslo así. Y es necesario comprender con los nuevos jóvenes y con las nuevas generaciones eso que llamamos la memoria colectiva. Y allí se requiere una metodología específica, no es que la tengamos, sino que la tenemos que ir construyendo. O sea que tenemos muchos retos para el presente y para el futuro.